Bueno, estamos aquí en el estadio Tilo Paiva, uno de los mejores estadios de nuestro país, Uruguay. Y hoy tenemos a una visita en especial. Estamos aquí para una ocasión especial. Está nuestro amigo Enzo Escorza, juntamente con Pastor Daniel Román. Bueno, aquí tenemos a la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Todo bien, Enzo? La invitación. Y bueno, acá estamos también con el pastor y bueno, contento, ¿no?, de estar acá. ¿Cómo está, pastor? ¿Todo bien? Te bendiga. Bien. Pastor Daniel Román, trabaja con el proyecto Atletas de Cristo. Estamos aquí con ellos para un momento especial que vamos ahora en este momento a saber lo que sucede, ¿está? Enzo Escorza, ¿estás en el momento a dónde? ¿En qué cuadro? Explícame para nosotros, queremos saber. No, bueno, yo me vine de Italia, estaba allá en un equipo que se llama Cereño y me vine para acá. No salieron las cosas como uno quería y bueno, hoy estoy acá. Por suerte me salió una oportunidad para ir a México, muy importante. Y si Dios quiere, el 31 de este mes ya estoy viajando y bueno, y que sea lo que Dios quiera y que sea de bendición, ¿no?, para mi vida y para mi familia, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Estás aquí de vacaciones un poquito entonces? Sí, estoy con mi señora, estamos de vacaciones y está disfrutando de acá de Rivera, de mi familia. Y hoy en día todos nos quejamos de la juventud, en qué está la juventud, que se está perdiendo por distintos motivos, por distintas causas. Entonces, yo soy de Montevideo, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Y yo me reúno con los atletas de Cristo allá en Montevideo y bueno, nació una amistad con los hermanos aquí de Rivera y Dios puso una hecha inquietud en mi corazón de hacer algo por los jóvenes. Y esa inquietud nació en iniciar aquí en Rivera estas reuniones con los atletas de Cristo. Atletas de Cristo no es una reunión específicamente de un deportista en particular, sino que se extiende a todas las ramas deportivas, ¿verdad? Queremos empezar con reuniones, ¿verdad? Que después tú estarás invitando para poder reunirnos, para poder llegar a esos jóvenes que no tienen hoy otro motivo de vida, no tienen una esperanza, ¿verdad? Y decirles que sí, que hay otras posibilidades en el deporte, ¿verdad? Para sus vidas, pero también a través de Cristo. A través de Cristo todo lo podemos hacer, dice la palabra. Entonces hay una nueva posibilidad, hay un nuevo cambio, y ese es el sentir que traemos, de que los jóvenes puedan dejar, ¿verdad?, de andar ociosamente, sin saber para dónde ir, de repente un fin de semana, ahora que se viene el invierno, y decir, bueno, ¿dónde nos reunimos? Che, vamos para los atletas, que allí hay una buena amistad, que hay un buen compañerismo, y a mí que me gustaría hacer deporte, y yo que hago deporte, entonces interactuar entre ellos y poder hacer algo. Estuvimos hablando con Enzo recién de algunas iniciativas para el próximo verano, de poder hacer algún partido de fútbol acá con los mismos atletas de Montevideo, de grandes jugadores que integran este equipo, ¿no?, este grupo de atletas de Cristo. Nosotros queremos saber a algunos, Enzo, de compañeros que estuviste tanto en la selección, en Danubio, ¿no?, que participan también de Atletas de Cristo. Bueno, compañeros que estuve, Cavani, el Motargano estuvo yendo, que estuvimos hablando también con el pastor hace un ratito, el IVA también. Después también iba Marcel Román, Gerardo Van der Puten, bueno, después está Everdo Santos, Miguel Peirano, Ramón Guerrero, hay muchísimos jugadores que están ahí. Hoy en día yo no me he comunicado mucho con Miguel, pero he hablado con el pastor acá y me ha dicho que hay mucha juventud, hay muchos jugadores y eso, y que creció muchísimo, y la verdad que uno queda contento por todo eso. Y bueno, y ahora con este proyecto que se quiere hacer acá, que queremos hacer acá, bueno, ojalá que sea de mucha bendición y que sea también así, para que sea bueno para toda la juventud que hay acá, ¿no? Como decía, que a veces no saben lo que hacer,
no tienen lo que hacer un fin de semana o algo, y esto sería fundamental, ¿no? Para estar con ellos y hablarle de Dios. Y bueno, y aparte de Dios, tener ser compañero, como decía, y estar todos reunidos, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Tú viendo la situación como está, la droga, ¿no? La pasta base, que es una droga que está entrando en una forma tremenda, ¿te parece fundamental estos principios que tú lo tienes? Sí, por supuesto, sí. Me parece que con Dios todo se puede y Dios te da todo. Si vos sos fiel a Él, Él siempre te responde, y es lo fundamental. Y nosotros que lo tenemos adentro, ¿no?, de nuestro corazón, me parece que nosotros tenemos que empezar a ayudar a todas esas personas y hablarle y que puedan entender, y después Dios los va a cambiar completamente. No tenemos duda de eso, porque Dios es grande, ¿no? Y bueno, y me parece que esto va a ser fundamental para todas esas cosas, no solo para atletas de fútbol, sino la palabra lo dice, atleta de todo, de boxeo, de todo tipo de deporte, ¿no? Están todos invitados y bueno, y va a ser muy bueno para sacar a muchas personas también de esos lugares que están así con la droga, y todo va a ser fundamental, ¿no? Así que entonces, atleta envuelve a cualquier modalidad. Toda la rama deportiva, toda. Yo creo que Enzo es un referente, joven, muchacho joven, con toda su carrera deportiva por delante. Pero vuelvo a reiterarte, en sí la convocatoria es para todos aquellos que hacen alguna clase de deporte, o que han hecho alguna clase de deporte, como en mi caso. Yo fui jugador de fútbol también, creo que se nota, fui, ¿verdad? Digo. Pero pueden arrimarse, pueden colaborar, pueden apoyar a uno de sus propios hijos, ¿verdad? Que muchas veces dicen, quieren arrimar sus hijos a las iglesias, quieren arrimar sus hijos a eventos, ¿no? Cristianos, y no encuentran la fórmula. Bueno, hoy se está abriendo una nueva fórmula, hoy se está abriendo un nuevo proyecto, y invitamos, como decía Enzo, a todos, ¿verdad, Enzo? A todos que quieran colaborar, que quieran estar aquí apoyando este proyecto, que es para todos. Ya no es solamente para la juventud, no solamente para los atletas, sino para todo aquel, ¿verdad?, que tenga una necesidad, ¿verdad?, o que quiera iniciar algo. Vamos a estar trayendo atletas de Cristo de Montevideo, caso Miguel Perano, como decía recién Enzo, caso Tito Ferro también, que es atleta. O sea, muchos jugadores importantes que estuvimos hablando también de Edison Suárez también. O sea, grandes jugadores de fútbol, ¿verdad?, que han estado, que han pasado. Y otros atletas, boxeadores también que tenemos. O sea, es amplio, es vasto la convocatoria. O sea, el que quiera arrimarse, que quiera estar, esto no es una religión, que vamos a dejarlo bien claro, no es una religión, no es una iglesia. Solamente es juntarnos para estar un rato, para como decía Enzo, Él enfocó toda su carrera deportiva de la mano de Dios. Como decía recién, con Dios todo lo pudo hacer, lo logró, llegó. Y hoy hay muchos cuadros codiciándolo, y tiene la posibilidad. Se le ha abierto una gran puerta allí en México, y sabemos que no va solo, que va de la mano de Dios, y que Dios lo va a estar ayudando en este nuevo emprendimiento. Y que lo queremos de vuelta, lo queremos en Danubio de vuelta. Yo soy hincha de Danubio, que quede claro eso. Yo soy hincha de Danubio y quiero que vuelva. Que vuelva y que nos deleite como nos ha deleitado tantos años con su gran jerarquía futbolística que tiene. Ahí está, perfecto. Bueno, la primera parte, en el próximo programa vamos a tener un poco más sobre esta linda entrevista. Entonces, hasta la próxima, que Dios te bendiga. En libertad a ti clamará, libraste la cruz, por ese vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré.